Sí, buenas tardes. Soy Pablo Suárez de del periódico El Mundo. Una aclaración, por favor. Eh, la primera, cuál es la, la, la figura jurídica. Están presentando un recurso contra la decisión o cómo es, y es contra el Parlamento o contra el Presidente en sí. Es un recurso de anulación contra el acto del Parlamento Europeo. Se llama recurso de anulación. Eh, eh, hola, Dani Robiosa de Racu. Eh, quería mmm, una pregunta para el señor Abascal. Eh, Realmente, ¿qué posibilidades de éxito ven en su demanda, dado que la justicia del... europea deja muy claro que no hace falta ningún requisito más eh, para ser eurodiputado que el simple hecho de tener los votos necesarios? Lo deja muy claro la sentencia, por tanto, eh, me sorprende. Yo creo que se lo ha explicado el señor Gusade en su primera intervención, pero seguro que no tiene ningún inconveniente en volver a hacerlo. Sí, mira, eh, es muy sencillo. Es muy sencillo. Esto fue una parte de la falsa propaganda. La falsa propaganda aquí se llama fake news, ¿no? ¿Eh? De interpretar una sentencia. Es una sentencia que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a propósito del asunto Junqueras. ¿Qué pasó con el asunto Junqueras? Junqueras, el señor Junqueras, pidió salir de prisión preventiva para ir a la junta electoral y acatar la Constitución, porque ya lo había hecho para ser diputado en el Congreso. Y el Tribunal de Justicia resuelve diciendo que efectivamente desde la proclamación de electos tiene la consideración de inmune y por tanto lo que tenía que haber hecho es tramitarse el suplicatorio. Pero en modo alguno el Tribunal de Justicia dice que uno es diputado saltándose la ley nacional. No lo dice. Y esto es lo que nosotros hemos planteado. ¿Este Parlamento respeta las leyes de los Estados miembros? No es un tema de España, es un tema de instituciones comunitarias contra Estados miembros. Hoy podrá ser España y mañana será otra nación. Eh, buenas tardes, soy Alberto Fernández eh, de la Sexta. Dos preguntas, una más técnica para el señor Buxede. Me gustaría saber eh, si, eh, como estamos también contemplando los tiempos para el suplicatorio eh, que, tiene, que se tiene que tramitar en el Parlamento Europeo, eh, ¿Qué cree que puede llegar antes? ¿Si una respuesta del suplicatorio o, en este caso, este recurso que ha interpuesto? Porque podría ser que eh, antes de que hubiera una respuesta, pues, eh, la hubiera en esa Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Para la señora Bascal, eh, me gustaría preguntarle: usted está aquí hoy en el mismo edificio en el que está Carles Puzdemón. Ahora mismo está quedando una rueda de prensa, pero la pregunta es eh, si tiene previsto algún tipo de acción más o qué pasaría si se lo cruza ahora en el Parlamento Europeo, eh, si tiene algún mensaje explícito eh, para él. Gracias. Los, los tiempos, ni los tiempos del suplicatorio ni los tiempos del procedimiento judicial los marcamos nosotros. El procedimiento judicial tiene su trámite. Nosotros hemos pedido que se tramite por el llamado procedimiento acelerado, eh, pero no, no depende, obviamente, de, de nosotros. El procedimiento judicial en el Tribunal de Justicia de la Unión es un procedimiento farragoso, largo, hay que dar traslado a muchas partes y, por tanto, no lo podemos controlar. Respecto del suplicatorio, tampoco lo puede controlar la delegación de Vox. Esto ya sabéis que hay sus trámites en el Parlamento Europeo. La lógica, la lógica diría, que el suplicatorio debe tramitarse y resolverse antes de que caiga una sentencia en el asunto que nosotros hemos eh, interpuesto. Bueno, yo creo que tiene un carácter más que anecdótico la coincidencia en, en un mismo edificio, en una misma sala de prensa o en el planeta Tierra. Estamos acostumbrados a convivir en las instituciones democráticas con personas con las que no compartimos nada y a cruzarnos por la calle con personas que incluso han cometido delitos. Y en ese sentido yo no tengo nada que decir y además no tengo ningún mensaje que trasladar al señor Puigdemont. Nuestro mensaje es a los españoles para garantizarles que en la medida en que dependa de Vox no habrá impunidad para los que han perpetrado los delitos más graves que puede cometer un representante público, como hizo el señor Puigdemont. Para nosotros eh, esta es una actitud absolutamente necesaria, que no obedece a la venganza, sino únicamente a la necesidad de que se cumpla la legalidad estrictamente en España. ¿No? simplemente recordar también como ayer dijo por la noche claro es muy tarde y tal y pero Jorge ahí intervino ayer en una en una intervención tuvo una intervención muy muy clara y diciendo que realmente todas las decisiones que tome este Parlamento a partir de ahora con la presencia de Puigdemont y Comín eh, pueden estar viciadas de, de origen todas las decisiones pueden Quizá verse lastradas y viciadas por la presencia de dos individuos que están ilegalmente aquí, que están irregularmente aquí y que son dos delincuentes que han venido y que probablemente no tengan ese derecho a un voto que lastrará, como digo, todas las decisiones del Parlamento. Muchas gracias.